En este bello día le vamos a echar un cuento. Respire bien profundo y escuche muy atento. Puede que al principio se quiera ir para el piso, por eso lo invitamos a dejar cualquier prejuicio. Estamos renaciendo. Y de unión vamos a hablarle, aunque aún muchos piensen que vivimos para el combate. A estas alturas de la vida ya deberíamos comprender que a este planeta bello venimos todos a aprender. Todos la hemos embarrado. Quizás unos más que otros. Y disculpe este sermón. Si esto lo ofende, de todos modos, lo que queremos decirle con mucho amor a su merced es que detrás de esta capa quizás somos como usted. Respiramos por las ñatas y observamos con los ojos. Tenemos dos pulmones, dos nalgas, dos codos. Camellamos con las manos y echamos pata con los pies. Y también envejecemos así mismo como usted. Venimos de un vientre, de una madre y de un padre. Y cuando no hay papita, también sentimos hambre. Y aunque nos vean fuertes, nuestra alma tiene sed. Porque seguimos siendo humanos así mismo como usted. Sentimos frío, alegría y mariposas en la panza. También nos conmovemos cuando alguien nos abraza. Hemos sobrado con miedo y hemos llorado también, pero venimos a sanarnos como todos, como usted. Nos han hecho daño, también lo hemos causado, y llevamos en el alma las heridas que han quedado. Pero entre no hacer nada y hacer todo para florecer, escogemos la segunda y lo queremos firme a usted. Hágale esfuercito y póngase en nuestro lugar. Es muy berraco avanzar si no hay oportunidad. Muestre pues el diente. Y empecemos otra vez. Yo no soy tan diferente, me reinvento como usted. En la buena mi pez. En la buena mi pez. En la buena mi pez.